la séptima división del Ejército Nacional, con su 16ª brigada, con sus hombres y mujeres a lo largo de la jurisdicción, tenemos una responsabilidad de 59 puestos, 185 mesas de votación. Más de 1.500 hombres están dispuestos para garantizar la seguridad de ustedes, los urabaenses. Cuentan con los soldados de su propia tierra, con los soldados de Colombia, para garantizar que se desarrollen unas elecciones tranquilas, que ustedes puedan movilizarse por las vías terciarias, secundarias, hacia las cabeceras municipales y ejercer su derecho al voto. Los invitamos a los urabaenses para que se desplacen, para que salgan y ejerzan su derecho al voto. La 16ª brigada está a lo largo y ancho de la jurisdicción para garantizar su seguridad.